cochinas ambiciones han hecho olvidar ese encanto inefable de las pequeñas cosas humildes que nos rodean. Y el hombre que tenía amor se ha convertido en el hombre indiferente. Nada del amor me produce envidia. ¿Y cómo va a producir envidia si el amor es el sentimiento más sano y puro en su estado natural, ¿no? Uh-huh. Sí, exactamente. Bueno, la obra también un poco aborda eso, qué significa el amor para una persona que quizás nunca lo vivió como lo vive la mayoría de la gente, ¿no? El personaje de esta obra, que es una costurera, relata, a medida que avanza la obra, su historia en donde ella nunca conoció a un hombre, nunca se enamoró, vivió más bien sola. Entonces, todo el tiempo analiza, ¿no?, qué es verdaderamente el amor, y habla un poco de que el amor de la costurera tiene características particulares, y la verdad que lo hace con mucha poesía. Es una construcción muy hermosa, ese concepto del amor de una soltera. Es el amor de una costurera, es algo reducido, lo que ella puede vivir dentro de su taller de costura con las clientas, y principalmente con estos dos íconos que irrumpen en la realidad de esta costurera, que es Libertad Lamarque y Eva Perón. El director, ¿por qué decidió tomar esta obra de Santiago Loza para traerla al teatro? Primero, por lo hermoso del texto y el desafío que propone hacer un monólogo, justamente con un montón de texto que tiene, que es impecable desde la primera hasta la última palabra. Tiene una composición de imágenes que es impresionante, que te llevan de una historia a la otra.